Esta es la columna del equipo de prevención del abuso sexual EPASI y hoy vamos a hablar de un tipo de abuso sexual que a veces no lo tomamos como sociedad como abuso sexual, que es el froterismo. El froterismo es un tipo de abuso sexual en donde hay frotamientos de los genitales, a veces a través de un juego, ¿sí? Como es usado mucho en el ambiente de los colegios, especialmente entre los varones, que es tocarse los genitales, tocarse el ano de una manera de chiste, de broma. Esto nos tiene que llamar la atención y saber que no es un juego. Hemos atendido un caso de un joven que a raíz de haberse sometido a estos juegos de muchos varones comenzó a tener una cierta satisfacción sexual hasta llegar a tener un problema de identidad sexual. Esto nos tiene que llamar la atención porque no es un juego, no es un chiste, no es una broma, sino que hay una conducta que quiere provocar una excitación a través del tocamiento de una forma de broma. Nosotros tenemos que estar atentos justamente entre el juego de los varones, ¿sí? Entre este que bueno que justamente está en el círculo de ellos, pero que está corriendo el riesgo, primero, que es un abuso, segundo, de un problema de identidad sexual en los varones. Tenemos que estar atentas, nosotras como educadoras, como madres, saber que esto se ha generalizado y justamente ha sido promovido por los medios televisivos y nosotros debemos levantar la bandera de no al froterismo, no a estos chistes de doble sentido cuando en estos grupos de varones comienzan a el toquetearse, en algunos lugares le llaman la toqueta, tienen distintos nombres este tipo de abuso sexual. Pero comienza de una manera como broma, como chiste, pero llega a consecuencias, justamente porque el abuso sexual es el propósito, es llegar a una satisfacción sexual por parte del perpetrador. A veces en las escuelas hay un dominador y un dominado, es decir, que el que tiene más fuerza física o el que es más pícaro o el que es mayor en edad, ¿sí?, puede comenzar a hacer este tipo de cosas. Y a veces en las mismas edades. Estemos atentos a que y enseñemos que el cuerpo, la sexualidad es algo privado. No es público, no es para que todo el mundo lo toque. Comencemos con los límites del cuerpo. Debemos enseñar a nuestros adolescentes cuál es el límite del cuerpo. A veces en la adolescencia es como que se desdibujara el límite del cuerpo y ahí comienzan las consecuencias de abuso sexual, de acoso sexual o de una violación en las citas de los adolescentes. Nosotros como educadores debemos empezar a enseñar el límite de del cuerpo. Saber de que el límite del cuerpo es eso privado, eso íntimo, eso que se debe tapar, eso que se debe cuidar. Hoy en la cultura nuestra, en donde la cultura está sexualizada, la moda está sexualizada, justamente nosotros tenemos que levantar la bandera de no al abuso sexual de ninguna de sus formas y no al froterismo. Nos vemos hasta la próxima.